Un buen día, ahora vamos a ver cómo importar estas coordenadas UTM en AutoCAD. Esto es muy sencillo, simplemente creamos un nuevo archivo o en uno existente. Lo primero que vamos a hacer es configurar las unidades con el comando de wguNits. Vamos a ponerle en metros, es lo principal. Bueno, en decimal, el resto le voy a poner que sí. Yes, 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 yes. Ahora, si tengo solo un punto, es sumamente sencillo. Uso el comando, por ejemplo, points, y agregaría aquí la coordenada separada de una coma. Por ejemplo, esta coordenada, le doy un control C, en un bloc de notas le pongo control V, y la separaría por una coma. Ahora sí, copio nuevamente control C, control V, enter. Si hago doble clic, y tengo por aquí el punto. Le cambio el modo, con PD mod, le voy a poner un 3, entonces tengo el punto. Pero ¿qué pasa si tengo varios puntos? Hacer manualmente sería muy laborioso. Entonces lo elimino, y a mi archivo de Excel lo grabo como un CSV. Solamente las coordenadas, puedo eliminar por ejemplo el encabezado, eliminar, acá estaría el este, el norte, o el UTMX y el UTMY, en este orden. Voy a guardar, F12, voy a poner coordenadas CSV. Guardamos, exploro donde guardé el archivo, por ejemplo acá tengo coordenadas CSV, clic derecho, abrir con el bloc de notas. Para dibujar estas coordenadas es sumamente sencillo, simplemente las selecciono, control C, en AutoCAD con el comando en línea, simplemente pulso L, enter, pongo control V, para cerrar pulso C, acá está close, y ya tengo acá mi lote. Ahora, si deseo agregar los puntos, vamos a hacer lo siguiente, aquí en el bloc de notas, por ejemplo, le voy a agregar a cada fila la palabra point en inglés, un espacio. Ahora, si tengo muchos puntos, manualmente me va a demorar mucho, entonces voy a buscar, por ejemplo, un patrón común. En este caso, veo 680. Voy a copiar, control C, me voy en editar, en reemplazar, y le digo que me busque 680 y me reemplace con point 680, solamente para agregarle point delante de la coordenada X. Reemplazar todos, cerrar. Ahora, este archivo lo voy a guardar, archivo, guardar como, todos los archivos, y le cambio aquí la extensión, ya no CSV, sino SCR. Guardamos. Ahora en AutoCAD voy a escribir el siguiente comando, script, SCRIT, tengo acá script, doble clic, y voy a explorar el archivo SCR que acabé de guardar. Hago un clic aquí y le doy en open, y vemos que ya tenemos aquí los puntos, y si gusto le podría calcular el área. Simplemente voy a hacer con boundary, veo, sería la polilínea, ok, listo. Ahora con el comando area, le digo que es un objeto, con O, y simplemente selecciono. Tenemos aquí el área y el perímetro. Muy bien, esto es todo lo que les quería indicar, espero que sea de su agrado, de su utilidad. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video, suscribirse al canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.